Amigos, bienvenidos a la purga. Vámonos, vámonos, bienvenidos a la purga. Ah, por cierto, he ampliado un poquito, ¿vale? He ampliado para guardar a los animales, ¿vale? Frederick, el perro sin nombre, el conejo de Axocer y Rodolfo. Están aquí atados en una sala inexpugnable, ¿vale? He ampliado un poquito para allá, para dejar un poquito más de espacio los animales. Y nada, todo inexpugnable, como siempre. No está reforzado nada. No los tengo. ¿Pero qué cojones? ¿What? ¿No hay nada reforzado? Armamento peligroso. La purga. Tortilla Land. 50 TNT y 25 minas, mechero y tortillas. Y te lo dan en una mochila. Pero escúchame, ¿por qué no hay nada reforzado? No tengo una puta idea, pero tengo mucho miedo. Ahora todo está en peligro. No, no, no. Que tengo todo, o sea, todos mis cofres, todo. O sea, lo tengo todo ahí, los animales, todo. Yo tengo a Juancho. Pero Juancho, gracias a Dios, creo que sí, Juancho y Frederick... Juancho va a terminar en el culo de alguien. Sí, ¿sabes? Bueno, acabará secuestrado. Muerto no, pero secuestrado seguro. A ver, vamos a ver si dice algo. Hay algo nuevo en el pueblo. ¡Hostia, mira las tiendas! ¡No! ¡Qué bueno! ¡No, yo pensaba comprar una armadura! No, la mierda! ¡Hostia! Ah, sí, se puede. Pero el tío se ha puesto madera. Se cuida. A ver, Lucy. ¿Qué lleva en la mano? ¿Qué es eso? Como una... Es un detonante de bomba. Vaya, ¿no? Vaya, qué sorpresa. Veo que os habéis tomado muy en serio esto de la purga y la verdad es que me sorprende. Además, he visto que habéis hecho un trabajo estupendo reforzando vuestras casas. Una pena que haya quitado todos los bloques reforzados y ahora no podáis reforzar nada más. Quiero ver destrucción y esos bloquecitos de protección son solo un obstáculo. Buena suerte y que empiece la guerra. Qué pedazo de basura. Lo mato, ¿eh? Ay, me encanta, tortilla. Yo ya estoy listo. ¿Tú ya tienes todo equipado? No, a ver. Yo acabo de entrar y, claro, pensaba que mi sala iba a estar ahí tranquilita y sin ningún problema. Y ahora veo que no sirve de nada. Es el fin. Mira. Nos vamos a ir a la verga todos, ¿eh? Para. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos? Hostia, ¿te has traído el loro? ¿Qué? Me he traído el loro, es que no lo voy a dejar solo en casa, me lo va a reventar. Entonces. ¿Vas a hacer una purga con el loro? Voy a hacer aventura con el loro. Mierda aventura. Bueno, pues descansa en paz. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Nerviosos? Con ganas de reventar, estoy bastante preparado. Oye, vale, tenemos problemas con Ibai. No escucha, está muerto por dentro. Lucifer se ha llevado su alma. Ibai. Por cierto, habéis visto que han quitado todos los bloques reforzados, ¿verdad? No, que va, no lo hemos visto. Ah, bueno. Bueno, algunos. ¿Los han quitado? Sí. ¿Cómo que algunos? No, en casa sorpresa. Tenemos algunos. Digo que mi casa sigue estando reforzada, pero sí, bueno. Sí, ¿en serio? Yo en mi casa me he fijado. ¡Qué hijos de puta! A mí me han quitado toda la sala de cofres, todo. A mí me han quitado toda la sala de cofres también. Bueno, ¿en serio? Toda nuestra sala de cofres. No lo he visto, está no he visto nada. Everon, pues, hazlo. Si está reportado. ¡No, Everon! ¡Hombre! Sí, Everon, hazlo. ¡Hombre! Claro que lo tiene que hacer. Es que para que dicen nada, Ari. Importantísimo. Si queréis proteger vuestras casas, tenéis. Lo hemos dicho para estar en igualdad con vosotros, claro. ¿Un radar? Sí. ¿Cómo un radar? ¿Eso qué es? El radar os indicará en vuestro chat quién ha entrado en vuestra propiedad, con lo cual en el momento que entren podéis ir. Ah. Ok, radar portátil. Sí, tenéis que haceros todo. Esta es la noche de la carta 6. Tortilla Land, una nación renacida. ¿Y esto cómo sabe cuál es mi casa? Entiendo. Lo tienes que poner en un bloque cerca de tu casa y entonces te notificará a ti. Ah, pero no lo tengo yo en mi inventario. No, tienes que ponerlo. Ah, pues tengo que ir a hacerlo.
Oye, pues voy a ir a hacerlo. Esto es también, ya la vuelvo, ¿eh? No, no, esperad, esperad. Reunión sí. Y luego vamos. Luego vale, vamos, vale. Reunión, luego vamos. Pero ¿cuánto tiempo tenemos? Pues tenemos exactamente 15 minutos. Ahora, pregunta: ¿vamos a atacar en grupo o en grupos o cómo? No lo sé. Estaría guay, sinceramente. Estaría guay que hiciéramos algo como equipo y luego ya cada uno. Correcto. Creo que hay 4 horas por delante. Creo que da para todo. Sí. Yo diría que primero nos quedemos expectantes porque creo que rápidamente vendrán acá. Sí, yo es lo que iba a decir. Cuando tengamos un poco más de oportunidad, vayamos por Notre Dame. ¿Les parece? Sí. A mí, yo a Notre Dame. Okay, lo veo bien. Yo a Notre Dame le quiero meter. Mira, Focus, que no está aquí, seguro que está. Está poniendo por la boca, está por poniendo obsidiana. Obsidiana en el huerto, ¿eh? Hostia, vale. Esa no es mala. Acabo de caer y ver a la ciudad no explota. No muere. O sea, no explota. Ayer estuve investigando los otros pueblos y han puesto medidas de seguridad todos. ¿Cómo? ¿Qué pusieron? Es cierto, todos tienen ahí cosas en la aduana, ¿eh? Y en el pueblo 2 hay algo escondido que no me han dejado ver, ¿vale? ¿En la aduana? Sí, ahí en aduana. Pues las aduanas, pues, las aduanas tienen que estar abiertas, ¿no? Están abiertas, efectivamente. Pero hay trampas. Bueno, pues Dios. Es una mamada, ¿no? Pero claro que sí, tío, entonces es como si estuviera cerrada. Exactamente. Mira, yo tengo 77 TNTs y estoy muy caliente. Chavales, si vamos a defender, deberíamos ir preparando con minas la entrada a la aduana, sí, y todo eso, ¿eh? La aduana, sí. Sí. No, a ver, vamos. Yo pienso que en este momento vayamos a hacer todos los el radar este que dijo Nia, que suena bastante bien. Sí, yo también lo llevo. Y hay que poner uno en la aduana. Venga, vamos a casa, hacemos el radar y volvemos todos. ¿Cómo va el radar este? Esto lo hacemos en un momento, si pide una mierda, además. Radar. ¿What? Ah, vale, necesito esto. ¿Vale? Y ahora esto. ¿Vale? ¿Y esto cómo va? A ver. Aquí. Y ya está. ¿Y esto me notifica así por la cara? Nombre, pero... 8 está cerca. ¡Ah, mira, me está avisando! ¿8? ¿Pero qué hace? ¿Escondiendo cofres por aquí? ¡Mira su escondite! ¡El escondite de 8! ¡Ojo, el escondite de 8! ¡Mira, mira, 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 mira! El escondite de 8, ¿eh? Hola, buenas, amigo. Vaya escondite bueno, ¿no? ¿El que ha dicho qué? Vaya escondite, ¿no? Para guardar tus cosas. Ya verás qué bombazo voy a meter ahí. No, no, ¿lo has visto? Hombre, claro que lo he visto. Focus, pareces un moco. Sí, 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 por eso voy a cambiar de armadura. Estás un poco moco, ¿eh? Un poco mocuelo. Ay, ay, Dios mío. Quedan 6 minutos, amigos, y nos vamos a la verga todos. Ay, de verdad. Yo he cogido cofres de estos con teclado. Bien hecho. Irrompibles, y he metido ahí todas las cosas importantes y ya está. Muy bien. ¿Tenéis algún plan o qué vais a hacer? El plan es, con calma, primero yo esperaría, ¿sabes? Esto es como la guerra. Literalmente. Yo esperaría para ver qué pasa y si vemos que no vienen, vamos nosotros. Pero, ¿no te gustaría, Auron, esperarles en...? Hola, buenas tardes. Tocho, qué susto me has dado, coño. Dime, Ibai. Buenas. ¿No te gustaría esperar en la aduana a ver qué pasa? Sí, sí, por supuesto. Vamos a estar en la aduana en fila como espartanos en las Termópilas. Os voy a rentar las putas casas. Pero que no tienes que atacarnos a nosotros, sino a los de los otros pueblos. Ah, vale. ¡Claro! ¡Pabila, 8, coño! ¡Pabila, hostia! Vale, aquí no se puede. Bueno, sí que se puede, ¿eh? Ya lo saben, siempre vale. La puta casa. Al cuervo, el huerto. El puto huerto es el primero que cae. A ver, quiero coger un poquito de piedra. ¿Qué es esto? ¿Mármol? Joder, quiero piedra, tío. Vamos a coger un poquito para meter las minas, algunas, dentro de esta piedra. Yes. ¡Ay! ¡Oh! Parkour extremo, ¿eh? Y ahora esto se hacía así. No sé si hacía falta la mesa de crafteo. Igual no es necesaria. Y así. Y hacemos... Vamos a hacer 10, ¿vale? 10. Así
y así, 10. Yo creo que con 10, de momento vamos bien. 8, ¿a ti te deja romper este bloque o es que esta zona está bloqueada? ¿Qué bloque? Este de aquí. ¿Te deja romperlo o está bloqueado? Dale con el pico. A mí no me deja. No me fío nada, o sea, no me fío nada. ¡No, coño! Que no sé si esta zona está bloqueada por los dioses, pero a mí me sale como que está bloqueada. Ibai, pégale tú. Métele, ¡coño, que dale con el pico! ¡Vai, vai, métele! ¡Métele! ¡Que te la he hecho aquí! ¡Que te la he hecho aquí, tío! ¡Baja, cagón! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Será gilipollas, tío? ¡Feliz purga, amigos! Un bloquecito de tierra. ¿Me podéis revivir la concha que os parió? ¡Revive! ¿Qué ha pasado? ¡Revive! ¿Qué ha pasado? Pero por favor, que la puta. ¡Es un kamikaze, tío! ¡Es un kamikaze! ¡No lo resucitéis! ¡Está loco! Puedes ir y explotarte con la gente. Bueno, puedes ir de kamikaze, tío. Me parece increíble. Escucha, puedes coger el bloque de bomba y en cuanto lo sueltas, explotas con el que estés al lado. ¿Pero lo puedo llevar en la mano? ¿Así? Sí, sí, sí. Llévalo en la mano. Pon una mina y cógelo. Como coges una vaca. No, pero lo tengo que poner, ¿no? Para reventar. No. Sí, ponlo y cógelo como la vaca. ¡Ah! Vale. Coges, lo llevas así la mano. Entonces, cuando pones la mira, bien, lo llevas la mano y ahora suéltalo. ¡Oh, no ha explotado ahora! Pero TNT no se puede. Hay que acercarse. Ponlo. Va por ti, va y chúpamela. ¿Pero es una mina esa? Oye, pero Axo. ¿Pero qué me estás cogiendo? ¿El TNT? No. Ay. Perdón, me emocionó. ¿Hola? ¿Pero por qué estamos todos juntos? ¿O hay que estar juntos? Ah, vale. Yo creo que cada uno quería mandar a cada uno a su pueblo, pero no ha salido. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Empieza la puta! ¿Qué es esto? ¡Lo! ¿Dónde está? Pato siendo pato, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha fue? ¿Pero dónde hay que ir? No sé, apareció un tornado y se metió hacia aquí. Vale. ¿Qué es esto? ¡Cabezones! ¡Cabezones! ¿Qué es esto? ¡Tengo miedo! ¡Silencio! Esto no es un test. Este es un sistema de emergencia anunciando el inicio de la primera depuración anual autorizada. Ay, que se ha quedado pillado. ¿Quién ha pillado el hijo puta que ha pausado el vídeo? Al sonar la sirena, todo crimen incluyendo el asesinato será legal durante 12 horas. La policía, bomberos y servicios de emergencia no estarán disponibles hasta mañana en la mañana cuando concluya la depuración. Armas de toda clase han sido autorizadas para usarse durante la purga. A los funcionarios de nivel 10 se les ha concedido inmunidad durante la purga y no deben ser lastimados. Benditos sean los padres fundadores y Tortillaland, una nación renacida. Que el dios Tortillo esté con ustedes. ¡Vamos! ¡Adiós, infelices! Ok, pues yo creo que estoy arrancado, pero yo creo que, joder, cómo se queda pillado el audio a veces. Creo que nos tendrían que hacer TP a cada pueblo. Eso es. Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a reunirnos todos, poquito a poco. Que hable solo una persona, por favor. Sí, porque hable lo que sea. ¿Cuál es el plan? El plan es, de momento, ver qué pasa, ¿vale? Yo esperaría aquí y vamos a ver si nos atacan, ¿no?
A ver, Auron, hay un problema. Dime, Ibai, claro. Ocho y yo nos hemos escondido en el pueblo 3 y hemos reventado la mitad de la iglesia. Nos querían matar y me han teletransportado. ¿Pero por qué no nos esperaron? O sea, ¿pero por qué no nos esperáis? Nos perdimos porque nos perdimos. Es que Ocho ha empezado. La iglesia. El hijoputa de la iglesia. Le hemos cogido la iglesia. Venga, a partir. Exacto. Van a entrar ahora. En breves van a entrar. Problema. Todas las minas que hemos hecho, como podéis ver, las hemos reventado entre nosotros porque somos así de listos, ¿vale? Muy listos. Vamos ahora a aprovechar que estamos todos juntos e indiquemos dónde poner las cosas, que nosotros no pisemos absolutamente nada y ya está, ¿vale? A ver, ahora complicado, porque esto parece... En la puerta de mis escaleras hay minas, ¿ok? Para que no sepan. Os voy a comentar, ¿vale? Allí, justo en la entrada donde se ha roto, hay una mina puesta, ¿vale? Por si vienen. ¿Pero dónde roto? ¿Dónde? Ahí justo, enfrente de la aduana. Según está roto ahí, que hay como un escalón. A ver, si alguien tiene minas, yo pondría muchas a los lados ahora, que es por donde van a pasar, supongo, ¿no? Yo voy a poner minas, no tengo problema. Pasa que habría que tapar esto de tierra, porque es que esto está hecho una mierda. Mientras unos ponemos minas, otros que tapen. Vamos, hagámoslo. Cojamos. Venga, cojamos tierra cada uno. Casi tu casa, Juan. Y aviso que hacia mi casa hay minas. Todo está plantado de minas, aviso. Nos las vamos a comer todas nosotros, ya verás. Sobre aviso no hay engaño. Diría mi abuela. O que la avisan entre yo también. Yo también diría mi abuela. Correcto. A ver, yo voy a por. Intentar reconstruir esto. Tierra, por favor. Si no ponemos esto, no vamos a poder hacer nada. No creo que queráis que ponga la tengo yo, porque no... No, tú mejor no pongas nada, Fargan. ¡Preparad pongan las armas! ¡Esto va a estar minado, por favor, entiéndalo! ¡No os acerquéis a mí! ¡No os acerquéis a mí si queréis gente! ¡Poner armas en vuestro inventario, ahí! ¡Preparados pongo... para darle, por favor! Espérate. Pongo a mina aquí, aquí delante pongo. Hola, a mina. Que no pase nadie por ahí, por favor. Ahí. Vale. Pero... No estoy cerca de mí si viene Jorge, ¿vale? ¿Y esa? ¡Cuidado! ¿Ha explotado alguien? ¿Pero qué le ha explotado? ¿Un pollo o qué? No tengo ni idea. Por favor, a cuidarnos entre nosotros. Vale. En el pueblo 1 no nos hagamos nada, ¿eh? Somos hermanos. Dicho, tratemos de no pisar somos acá, pisemos a los lados a ahí partir delante, de ahora. Cuidado, aquí nadie se va a quedar aquí. Venga, perfecto. Aquí, cuidado. Vale. Hola, pero ¿cómo, ¿por qué las ponéis así? ¿Así no? Son muy obvias, cuidado. No, pero se ponen encima. No sé mira, qué troste. La posible. La posible. Ahí están cerca, chicos. ¡Miren! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla, Tanifen! ¡A hacer GTA, Tanifen! ¡Venga! ¡Rolla de policía! ¡Muerte! ¡Hacerte! ¡Solo a lo guerrero! ¡Tanifen, a hacer GTA! ¡Hostias! ¡Madre mía, el boquete! ¡Madre mía, el boquete! ¡Madre mía, el boquete, amigos! ¡Ay, Dios mío! ¿Vale? Poco a poco van entrando. Por favor, mi tumbita, al menos. Mi tumba, que la he perdido. ¡Ay! ¿Cómo salgo de aquí ahora? ¿Hay alguna subida? ¿Pero por dónde es? ¡Ay, Dios mío! ¡Yo quiero salir! ¡Buenas! ¡Yo quiero salir! ¡3 de 3! ¡Caja de pino! ¡Vas a salir, Perchita! ¡A tomar por culo, Perchita! ¡Te la comiste esa, eh! ¿Qué en pasó? ¿Qué pasó? ¡Levantadme! ¡No lo levantéis! Sí, ¡que se joda! ¡No lo levantéis! Bueno. ¿Qué pasó? ¡Aquí! ¡Bajad, levantadme! ¡Si tenéis huevos, a por él! ¡Pero que me levantes! ¡No te voy a levantar! No te ¡que te reporto! ¡Mi tumba! ¡Repórtame al foro! ¡Que muera! Amor. ¡Que muera! Mira cómo se va. ¡Asquerosos! ¡A tomar por culo! ¡No vuelvas por aquí! Espérate, vamos a hacer la misma. Vamos a ponerle la dinamita ahí. Ponle una mina al lado, ¿no se puede? Gente, ¿dónde estáis? Sí. ¡Abajo! A ver. Oye, mi primera muerte ya ha sido Perchita, no voy mal, ¿eh? Perchita está por aquí, dando vueltas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Al coger su tumba se ha vuelto a morir! Esa era...
Vale, cuidado, no, no paséis por donde está el circuito de redstone, ¿vale? Perfecto, la trago, vale, vale. Perfecto. La trago. Oye, de momento, os voy a destrozar. Oigan, pero hay mucha gente en el pueblo, ¿dónde estarán? ¿Qué pasó? Vamos a buscarlos. Vamos igual a buscarlos. Están en la zona de portales, ¿eh? Mira, el Comanche está aquí, Comanche está aquí. Comanche, ¿dónde? 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 Por aquí, ¿dónde? Le veo en el mapa. Lo he visto. Estamos buscando al Comanche, cuidado. ¡Comanche! No. Vamos a por ti, Comanche. Hostia, cuidado con. No, cuidado, que Focus ha puesto un montón de cosas por ahí. No sigáis los caminos. Comanche, ya, eso iba. Corre. ¡Tío! ¡Te han reventado el huerto ya! ¡El huerto! Oye, yo voy a poner una, me hace mucha ilusión. ¿Me escucháis? ¿Qué haces, Axo? ¡Axo! ¡Han petado el huerto de Focus! Tío, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza, tío! Hay que ser mala persona, ¿eh? Ya es, qué asco, tío. Oye, ¿estáis en gritar o hablando normal? Estoy en... Venga, me pongo en gritar yo también. Hola, ¿qué tal? Vamos a poner así. Vamos a hacer algo gracioso. Mira, algo gracioso así. ¡Ay! ¡Focus! Mira. A ver... ¡Uepa! ¡Reversible! A ver, amigos, yo le voy a poner también. Yo le voy a poner también un TNT, ¿eh? Uy, está en mi casa. Ah, toma por culo. ¡Ahora, ahora! ¡Tiene que meterse a esos animales! ¡Tiene muchos caballos! ¡Vamos a matarlos! ¿Pero qué hacéis? O sea, hay gente en nuestro pueblo y le dais a Focus. Y el faro este me lo llevo. Venga, vámonos. Ya no tengo casa, ¿eh? Ya no tengo casa. No. ¿Por qué? ¡Nadie ha muerto! ¿Cómo que no tienes casa? Pero ya la veo ahí. ¿Dónde? No, a ver, pues no, este viene, ¿eh? 3, quizás, ¿no? ¡No! ¡Las escaleras de Juan! ¡No! 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 ¡Juan! ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está todo lo que existe en tu vida? ¡Estás muerto, Juan! ¡Estás muerto! ¿Pero qué le has hecho a Juan, hijo puta? ¿Qué le ha hecho? ¡Está muerto! ¡Ven aquí, asqueroso! ¡Está aquí, Thorman! ¡O no sé quién coño es! No sé por qué. ¡Matadlo! ¡Dejadme! ¡Matadlo! 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 ¡No corra! ¡Seguidme, seguidme! ¡Estoy acá! ¡Ven, vamos! ¡Que no salga vivo este hijo puta! ¡Vais a morir todos! ¡Lo juro, aunque sea lo último que haga! ¡El siguiente eres tú, Auron! ¡El siguiente eres tú! ¡Lo tengo en pero... el suelo, lo tengo en el suelo! ¡Que no escape, que no escape! ¡Matadlo! En el suelo, ¡dale, dale, 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 dale! ¡No, no me matéis! ¡Muerto! ¡Una tregua, tregua, tregua! ¡No, vale. Tregua, tregua! ¡La que te va a dar este, hijo puta! ¡Está aquí dentro! ¡Me inmolo, me inmolo! ¡Ari, te odio, te odio! ¡A tomar por culo! ¡Todos muertos! ¡Es lo que tenéis por veneros conmigo! ¡Hemos caído todos! ¡Ayuda! ¡Auron! ¡Las llamas sí, del infierno esperan! ¡Ayuto! ¡Ayuto! ¡Ayudadme, espera! ¡Ayuda! Sí, no te voy a levantar, voy a escapar ahora. A ver. ¿Y dónde reaparezco? ¡Coño! Y todos los ojos de Ender en la mochila. Si es que soy capullo. Ahí está. Así te va a pillar también a la gazo todo el rato. Sí, va fatal, sí. Vale. Es normal, es normal. Estaba siguiendo a Carola y dije, mira, ya paso. Sí, a mí me ha pasado lo mismo, iba detrás de Destri y... ¿Vamos al pueblo 3? ¿Pero dónde estás? ¿Dónde? Ah, estás aquí. Vamos, vamos al pueblo 3, que está muy tranquilo. Vamos al pueblo 3, sí. Venga, vamos. Vamos. ¡Hola, hola, guarros! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Muere, perro! ¡Tienes que morir! ¡Cobarde! ¡Muerte! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Go, go, go, go! Tomad... ¿Queréis tortillas de velocidad y toda la hostia? Tengo. ¡Pato!
ha sido Pato. Ah, sí, es ¿alguien quiere tortillas de velocidad? ¡Serán vencidos! ¡No son tortillas! ¡Ya, ya, ya! ¿Tienes? ¿Tienes? Tomad, tomad. Yo las estoy comiendo. Tomad, partidlas, partidlas. Pártelas con Billín o con quién. Vale, ¿tenéis de fuerza? ¿Todos tenéis de fuerza? Sí. Tengo pocas, tengo solo de fuerza. Toma, toma de fuerza, toma de fuerza. Dale, de espinacas. A ver, un momento, chicos. Vale, perfecto, vamos, vámonos. Venga, venga, vamos a todo gas, vengan. Yo les prendo fuego, si hace falta. ¡A por Notre Dame! ¡Ojo, la cúpula! ¿Estáis bien? Sí, estoy petando un poco la cúpula, ¿vale? Muy bien. ¡A tomar por culo! ¡Ojo, la cúpula! ¿Qué viene? ¡Hijo de puta! ¿Qué vienen? ¡Ven aquí! ¡A chupar la Notre Dame! ¡Chuparla Notre Dame! ¡A la mierda! ¡Con Notre Dame menos! ¡Vale, ya de las TNT! ¡Puedes correr, pero no! ¡Tubo! ¡Ah! ¡Han caído los dos! ¡Destri, ¿dónde estás? Yo te salvo, hay que perder por el. ¿Dónde estás? ¡A chuparla Notre Dame! ¡Vais a morir todos! ¡Ay! Ha sido increíble cómo ha rusheado todo lo que es la catedral, reventando todas las puertas, pero con furia, Toma pero una. Con rabia. Ay, la madre que me parió. Tarola, es que está el del... ¡Voy, Destri! ¡No puedo! ¿Por qué no puedo comer? Madre mía, no te le dan. Está duro el suelo este, Está duro, Suelo duro, Le cuesta. Vale, me voy a poner aquí esto y esto. Venga. Ah, no, no. Él me ha levantado antes. Yo tengo paz con Carola. Me ha levantado Carola. Yo con Carola ahora mismo no tengo nada. Madre mía, si es que lo han petado todo. Hostia, ¿este no es el castillo de Génesis? ¡Génesis! ¡A chuparla, perro! Vaya, aquí es donde hace reuniones. Génesis, ok. ¿Qué ha pasado? Claro, igual se han bugueado. Espérate. ¿Vale? ¡Me encanta tu casa, Génesis! ¡Perro! No, no, no. Lo están reventando todo. Están protegiendo mucho Notre Dame. Yo he reventado bastante. ¿Dónde están los demás? ¿Lo sabes? No, 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 los estoy buscando. Vale, 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 vale. Ojo, el pueblo 3 ha pillado fuerte, Pasa que este aro es tan grande que no se puede ni destruir. Esto no se puede ni destruir. Esto es... ¿Y cómo sube él? A ver... Qué pena. ¿Cómo defiende? Auron, Auron. Dime, dime. ¿Tienes, por ejemplo, 5 de TNT? Sí.
Pasa, pasa, pásamelo un momentito. Cinco, concretamente. Sí, te voy a enseñar una cosa. Ahí lo tienes. Atento. El maestro ha hablado, amigos. Si el maestro habla, nosotros escuchamos. Quemaba cosas. Pues te comunico que hoy es la purga. Así que cuando veas cosas de madera, no uses TNT. ¿Es verdad? Y usa ese hermoso mechero que me llevas. ¿Es besos verdad? Cargo, pido mano. ¿Esto es verdad? Ah, no. Vale, esto porque está chiselado, creo. ¡Auron! Pero este sí. ¡Dime! Sígueme, sígueme. Te sigo. Gracias. No me acordaba de quemar cosas. Mira lo que vale esta catedral. A ver. ¿Qué es eso? ¿Pero eso explota ahora si le da fuego? Dale, dale fuego. ¡Disfrútalo! Toma, ¿quieres el arma para probarla? Por favor, por favor. Mete ahí lo que quieras. Shift, clic derecho, metes el bloque que quieras y lo disparas. Vale, ahora se entiendo. O sea, hago así. A ver. Pero bueno, pero este arma. Mirad, mirad esto, mirad esto. Menuda liada, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué ha pasado aquí? Pues no sé, que hay gente atacando esta bella iglesia. Sinceramente, hay que ser mala persona, también te digo. Ven un momento, ¿te puedo enseñar un poco una cosa? Sí, claro, te sigo, si yo estoy muy tranquilo. Que a mí hay una cosa que me gusta mucho del arte, ¿no? Sí. Que es el arte abstracto. Vale. Entonces, yo creo que aquí podríamos hacer una pequeña obra de arte abstracto, ¿no? Por ejemplo, aquí. Mira, estaría bien aquí. Ah, pues sí, a ver. Sí, ¿no? ¿Tú crees que funcionará? Sí, ¿no? Podría ser un buen sitio. A ver, qué bonito. Toma ya, pues ni tan mal. Se lo he ordenado, ¿no? Yo creo que la Auron, ¿qué tal el arma? Oye, esto es adictiva este arma, ¿eh? ¿A que sí? Mira el boquete que he hecho aquí. Mira esto. Pero ten cuidado que dispara todo lo que pones. No, ¿eh? No, no, ya veo que me he gastado la mitad de los TNT, pero no me arrepiento, ¿eh? También te digo. Utilízala con responsabilidad. Como todo en la vida, Fargan, tú ya me conoces. ¿Os queda algo en el pueblo 1? Pues no lo sé, voy a hacer balance de daños ahora. Porque hace rato que no voy. Si quieres venir. Quedan 30 segundos. Dios mío. Te escucho, Nian, yo te quiero. No pasa nada, ya si 30 segundos luego reapareces y ya, ¿sabes? Ya vuelves. ¿Cómo? Pues levántame, marra. ¿Pero qué es esto? Sí, ya, pero no es igual. ¿Qué es esto? Ya está, Nia. Creo que el pueblo 3 ha pillado mucho. Pero no olvidemos que en nuestro pueblo ahora mismo está Gemita, Thorman, Vetra. O sea, vete a saber lo que están haciendo. Vamos allá. Vale, balance de daños. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos. Vale. Pueblo 1. Cine tiene buena pinta, ¿no? ¿O no? Creo que no. Cine, hay daño. Casa de Juan, veo que no tiene escaleras directamente. ¿Qué más? Hospital, parece que lo han respetado. El faro también ha sufrido. Un poco. Y mi casa. ¡No me joda! ¡Han hecho daño a los puentes! ¡Han hecho daño! Me hay que petar un puente. Bueno, fui a hablar yo que he petado todo lo que he visto, ¿sabes?
Bueno, un no. detalle que han mantenido con vida a ciertos animales. Frederick, supongo que se lo han llevado en brazos, porque morir no puede. Santa madre de Cristo. A ver la casa de Ibai. The Focus está cerca de tu radar. ¡Ahora me avisas, hijo puta! Amigos, yo creo que llegados a este punto, la vida hay que festejarla, amigos. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Ah, no, no, no! ¡Están ahí! La vida hay que festejarla, amigos. No queda otra. La vida hay que festejarla. ¿Pero esto qué es, Ibai? Ay, le han petado todo también a Ibai. O sea, es que le han petado también. Nuestra terraza. Eso sí, esto hay que destruir. Hay que hacerle un favor. Hay que hacerle un favor a Ibai. Esta casa la tiene que volver a hacer, amigos. Le han roto también el... ¡Madre mía, Ibai! ¡No es que han venido a muerte, eh! ¡Madre mía! ¿Pero qué le han hecho? Escucho un animal. Uf. No, 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 no petes ahora, que me matas. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Auron, está mejor de lo que esperaba, ¿eh? No, no, pero no hay nada, no hay, que no hay ni un cofre. A ver, déjame ver. No, no, claro, claro. Ni un cofre. Hostia. Si te ha quedado un cofre, cabrón, mira. Hostia, mira todo lo que hay aquí, tío. Mira todo lo que hay aquí, tío. Ha farmeado dungeons. ¡Qué cabronazo, chaval! ¿Qué hijos ¿Pero qué es todo esto? Y se han llevado a Frederick, ¿eh? Se han llevado a Frederick. Se han llevado a Frederick. ¿Y Frederick? Ese es decir, un hijo de puta, pero. Claro, porque no se puede morir, ¿no? Pero estos sí que se pueden morir. Y debo decir que han tenido el detalle de no matarlos, ¿eh? A mí me han matado todos. ¿Sí? Pobre Rodolfo. Todo, todo. Y yo le he entrado a un Black Sofa y le he reventado. El regalo de Juan a tomar por culo también. Han ido a dar donde duele a Freddy y al regalo de Juan. El resto no importaba. Sí, porque tenía los planos o algo así, me ha dicho. Sí, sí, sí. Regenera Auron. Comida, comida. ¿Se puede hacer copias de los regalos? ¿Cómo es sí, eso? Sí. Ah, pues joder, tío. Tenía que haberlo hecho porque Billin, pues. Reventó el regalo con el puño. Sí, lo he reventado con el puño, sí. Ah, pero el siguiente. Te lo estoy haciendo, sirvió... te lo estoy haciendo, ¿eh? Te lo estoy haciendo. Oh, gracias. Eso me sirvió para que el siguiente regalo. Y vuestra casa, Billin y Ari, ha sido atacada. Vamos a mirar, porque no la he visto. Venid conmigo. Venga, vamos eso, a ver. Yo... Acabo de llegar de prenderle fuego a Notre Dame. A ver. Es una mina que puse yo, así que alguien se la ha comido. Alguien que quiso venir por aquí se la ha comido, ¿vale? Hostias. Me han destrozado la casa por aquí. Sí. Me han puesto una mina muy poco visible en mi casa, por supuesto, es que no se ve. Que de hecho la vamos a detonar, ¿vale? Vale. Cuidado, cuidado, sal de ahí. Sal de ahí. Vale. Vamos por aquí. Me han destrozado todos los cofres. Uy, ¿ese trueno? Menos uno y los dos blindados. No, no, ha sido terrible. A mí me han destrozado todo, ¿eh? No sé quién ha sido, la verdad, pero lo ha petado todo. Vale, y aquí abajo. Espera, 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 espera. Me han matado los animales. Terrible el día de la purga, ¿eh, amigos? ¡Terrible la purga! ¡Hostia, no había visto esto! ¡El árbol! Sí, 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 no puedo. Se ha liado el árbol. Oye, hemos purgado muy rápido, ¿eh? No, el problema es que hemos purificado nuestra alma demasiado rápido. Demasiado rápido.
O sea, yo estoy a gustísimo ahora mismo, sí, pero... Suele pasar en todos los yo juegos. Yo creo que, en vez de desahogarme, creo que necesito ir a terapia después. Claro, yo puse 4 horas pensando en que esto iba a ser muy largo, la gente iba a ir poco a poco, pero es que en media hora estaba hecho. Claro, en los primeros 2 minutos ya estaba Tanisen poniendo mierda en mi casa. Podemos deja hacer tú, un juego los primeros juego 2 minutos me puse todas las minas. No fue así. A mí me hicieron TP donde tú habías puesto todas las minas y no avisaste a nadie. Ahora. ¿Pues en qué hora? ¿En qué momento? Ah, no tienes camisa, a ver. No, ¿eh? ¿Te gusta mi tatuaje? Mira. Oh. ¿Pero qué eres? ¿Un carcelario? Estás excitando, ¿eh? Mira. Eres maligno, Focus, ¿eh? Ah, Cuervo. Muy bien. Muy gracioso, tío. Oye, ¿y Axozer qué ha sido de él? Muy gracioso. Axozer. Yo no lo he visto. Lo he tenido que matar. Lo he tenido que matar. ¿Estás Axozer? Sí, claro. Por lo del... A ver, pero podéis dejar de poner dinamita. ¡Hijos de puta! Que me ha visto. Ya, por favor. Ni un corazón, ¿eh? Ni un corazón me han quitado, ¿eh? La armadura. Qué bien te quedan los tatuajes, ¿eh, 8? La pistola. Estás en plan peligroso. Ay, Dios mío. Estás gritando y antojando a niveles. Nada, ¿eh? Buen degradado, 8, ¿eh? Me gusta. No está nada mal, ¿has visto? ¿Eh? Ay, Dios mío. La verdad que 8... ¿Qué has puesto aquí, Billín? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Te he pillado poniendo el bloque! ¡Si es que pero lo no sabía! Era para ti, no era para ti. ¡Pero... ¡revividme! ¡Que te revivo, hombre! ¡Ayúdalo! ¡Ayuda! ¡Páralo! ¡Te mando! Vamos. No era para ti, tú vas y la pisas. A Billín no le pongan una mina, te destroza la zona. No, pero mira esto, mira esto. ¡Pero mira esto, papá! ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Revienta el servidor, chavales. No pongáis más, tío. ¡No, no pongáis más minas! No pongáis minas, que revienta el servidor. ¡Me he quedado pillado! A ver, no pongáis más minas, por favor. Bueno, tío, te pongo una mina. Eso está reventadísimo, todo el pueblo. El pueblo está... Oye, vámonos de aquí porque no paréis de reventarme lo que queda. Vale, vamos. Y ya quedaban 3 cosas. ¿Habéis visto la iglesia como ha quedado nuestra iglesia? Sí, fue muy mala. No la he visto. A ver. Yo no entiendo quién tuvo corazón para destruir la escuelita. ¡Pero Focus! ¡Pero puto Focus de mierda! ¡Puto Focus de mierda! ¡En el agua! Gracias, no sé quién eres. Venga, ánimo, compañero. ¡Socorro! No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. El equipo está muerto, ¿no? No, estoy bien. Vale. ¡Puto Focus de mierda! ¿Dónde está? ¿Billín, estás muerta? Agua, a ver, ¿Billín? Dale, Billín, arriba, vamos. Oye, ¿qué le pasó? ¿A Focus le reventaron algo? Todo sí, y poco que se joda. Y que se joda. Ni una patata te ha quedado, ni una patata. Jódete, Focus. No me han tocado nada, mi casa está intactísima. Jódete, Focus. Focus, me das una patata. Jódete, Focus. Míralo. ¿Pero qué hace? ¡Ayuda! ¡Esto no es posible! ¡Ayuda! Oye, Focus ha perdido el control de su vida. ¡Vamos! ¡Focus está loco! ¡Para resucitar nada más! ¡Ricky, ¿dónde vives? No pasa nada, Juan, Ricky. Pero me voy a ahogar, creo. Focus ha perdido el control de su vida, ¿eh? ¡Mira para adelante! ¡Está loco! ¡Focus es un villano! ¡Pero Focus! No vayáis por el puente, coge la varita, ya está. Sí, ir por el agua, yo diría. Aparte, yo tengo que ir con alguien. Voy contigo, Nia. ¿Qué haremos ahora? ¡Hey, Jackie! Vamos a misa. He
pero no. Bueno, a ver, habrá que reconstruirlo, está, ¿no? Está rota, pero se puede reconstruir, ¿no? Yo me siento aquí a escuchar al cura. No, no, yo me siento aquí a misa. Aquí tranquilo. Buenas. Hola, ¿qué Isaac, tal? ¿Puedes decir algo de lo que has visto o no? Isaac, ¿me puedes dar nombres? Yo te lo digo, que le hemos abierto a Salvaba al Cristo. Sentaos todos, por favor, sentaos todos, que va por una canción. Carola, ¿ha muerto alguien, eh? Thorman y Karches, esos han sido. ¿Y Notre Dame cómo ha quedado, señores? Toma. Bueno, ha quedado como un sótano de puta madre, unas catacumbas. No, no te gustaría ver cómo ha quedado Notre Dame, ¿eh? Así me gusta. Deku, no te levantes, Deku, no te levantes, por favor. Deku, no te levantes por tu bien. Sí, que sí. ¿Qué has puesto? ¿Cómo te levantas? Quítamela, por favor. No, 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 no. Hijo. Hay minas por todas partes, amigos. ¿Veis por qué hay que? Levántate, Deku, levántate. ¿Por qué hay que prohibir las minas? La gente se vuelve loca. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! Pero te escapabas, pero. Pero qué pisado. A ver, por favor, escuchen al cura. Lo escuchamos, lo escuchamos. Para empezar, quiero que todo el mundo me dé un amén. Todo el mundo amén. Quiere un amén. 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 Pero con sentimiento. Amén. Amén. Es loquísimo estar en este pueblo, madre mía. Perfecto. Ahora, esta misa es en honor a todo lo caído el día de hoy, a las mascotas muertas, los lugares destruidos. ¿Por qué no va? Perdón. ¿Qué ha pasado? Perdón. Castigo divino. Un segundo, por favor. No, ¡ayuda! A ver. En la lava, estoy en la lava. A ver. Axofer está mal. Se está creando obsidiana con su cadáver. ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Apaga el fuego antes! ¡Ha muerto Isaac! ¡Ha muerto Isaac! ¡Grande Isaac! ¡Grande! ¡Para! A ver, pero parad, cabrones. ¿Quién me ha reventado? ¿Quién ha matado a Acho? ¿Quién me ha reventado? Perdón, Axo, lo siento. A ver, ya no hay bancos, pero poneos aquí de pie que va a dar una misa, Juan. Creyentes, el día de hoy nos reunimos para conmemorar todo lo perdido el día de hoy. Así que, por favor, quiero un aleluya, maldita sea. Aleluya, maldita sea. Muy bien, si alguien quiere dar unas palabras antes de continuar con la bendición a todo el pueblo. Sí, yo continúo con esta bendición. Adelante. Un aleluya, maldito Ibai, por favor. Me chupa la polla. Por favor. Ibai, sube. Perdón. Hola. ¿Perdón? Hola. Buenas. Estamos en una misa, Ibai, por favor. Un respeto a Dios. ¿Ha venido también él? Hola, que me he caído. Pero. ¿Hola? Hola, he perdido todo, Juan. No, Fargan. Pero dejen. Qué cabrón, Fargan. Qué hijo de puta. Todas las patatas a la mierda. Oye, ¿alguien me puede repetir? Qué cabrón. Voy. Fargan, que iba cero Fargan muertes, nadie me había conseguido matar. Fargan es el mejor día de su vida. No, si es cero muertes, si mientras se levanten es cero muertes. Grande, no, no, pero nadie me había conseguido matar. Acabas de joderme el día. Hasta la próxima. Y no sé, porque te hago caso de más a ti, que sabía que ibas a hacer algo. Que conste que yo se lo he dicho, ¿dónde se mete ahí el carbón? Y ha sido alguien genial. Sabe dónde se mete ahí el carbón. Pensaba que llevaba una tolva y lo iba a mirar, ¿sabes? Oh, mira la casa que va a hacer Juan. Me gusta para vivir, ¿eh? Gracias. ¿Por qué hay tantas patadas? Cuidado con mi casa. ¿Cómo se iba? ¿Qué coño estabas haciendo? ¿Qué coño es eso? ¡No! ¡Mi casa! ¡Corren! ¡No! Terrible, ¿eh? Bueno, pues nada. Mira tu nueva casa. Ya tienen la sala de cofres. Está más cerca del infierno por eso, ¿eh, Juan? ¿Qué te parece aquí la sala de cofres? Me gusta. ¿Me ayudan a cerrar el techo, porfa? Sí, claro. Venga, ¿vale? Venga, ayudemos todos a Juan a hacer su nueva casa. Mira la nueva casa de Juan, Axofer. Tiene un toque rústico, ¿verdad? Rústico, como la de antes. Sí.
Hola. Santuario de mierda, ¿eh? Esto ya no, que de mierda, esto está bien, a mí me encanta. Esto está muy bien, esto recuerda pues al inicio de, del ser humano en la Tierra, ¿no? Esto en Barcelona te cobran 1000 pavos, ¿eh? Al esto en Barcelona. Tú sabes la de metros que hay aquí, esto Barcelona es de ricos. Tampar esto bien, tampar esto bien. Entonces te cobran 2000 o 3000 euros por vivir aquí. Esto está muy bien. La cama, vamos a poner la puerta. ¿Tienes, ¿puedes poner una puerta? Bien, la cama ahí. Falta una puerta, Juan. Ay, 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 mejor. Aquí la cama. Ay. ¿Un yogur? Rellena por aquí, por aquí, por aquí, este hueco. ¿Qué quiere, Comanche? Vale. ¿Un yogur o un yogur? ¿Se ha ido la voz? Sí, 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 ahora. Ese hueco, falta ese hueco. Creo que un yogur es un tour. Ah, un yogur. Pensaba que quería un yogur, digo. Vale, vale. Un yogur. Digo, un yogur ahora mismo no llevo encima. A ver, vamos a empezar una obra, todos siéntense. ¿Dónde me siento? No hay así. ¡Ah, mira, mira! ¡Hay uno! ¡Joder! ¡Vaya mierda! Ok, no va a ser una obra, va a ser un show de stand-up. Me encanta el stand-up. Va a ser un show de stand-up, ¿ok? Venga. Empiezo yo, perro de mierda. Yo quiero empezar, puto imbécil. ¡Hola, lo que te ha dicho el Bobby! Lo que te ha dicho Bobby. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sí, primera fila. ¡Una bulla! ¡Bravo, bravo! ¡Guarra! ¡Danos viva carne! ¡Danos carne del horno! Te pongo un poco más. ¿Recuerdan, ¿recuerdan el mundo antes de que todo valiera verga? ¿Eh? ¡Sí! ¡No! ¿No? ¡No! ¿No? Porque siempre valen verga. ¿Qué te pasa, hijo de puta, eh? No, 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 no insultar. Hay un hueso ahí, tirad. ¡Oh! ¡Auch! ¿Pero por qué peta tanto? Creo que es Focus, ¿eh? ¡Mi piernita! ¿Cómo? Creo que es Focus, ¿eh? ¡Mi piernita! ¡Es Focus! ¡Está poniendo! ¡Es Focus, tío! Que no, que no, que no. ¿Qué eres tú? ¡Es un maldito! ¡Mi piernita, mamá! ¡No! ¡No digas eso! Focus, ¿cómo voy a ser yo? Te hemos petado el huerto, asúmelo. Punto. Sí, sí, estás, no, estás muy vengativo. Está, está y abrido, yo he puesto varios TNTs en ese huerto, lo admito. Yo también lo admito. ¿Cómo? Lo reconozco, sí. Soy Ampi. No, lo reconozco, soy Auron y he puesto 5 TNTs en tu huerto. ¿Lo reconozco? ¡Ah, mi piernita! Muy buena obra, Juanito. Buena obra. Un aplauso para Juan, hombre, aplauso. Lo reconozco. Ha sido una obra explosiva, Juanito. Felicidades. Lo reconozco. Oigan, no, pero ya no vamos a poder hacer la actuación. Ay, es que no hay escenario, claro. Lo reconozco, soy Peter, coño. Pobre teatro, tío, está reventado pero entero, ¿eh? O sea, no queda nada. La gente no tiene corazón. ¡Eh! ¡Focus! ¡Focus! ¡Pero es que es Focus, tío! ¡Sí, mataron un perro! Pero Focus, ¿puedes parar, por favor? Mira la casa de Fabio. Está ardiendo, ¿eh? Y ahora me la casa también. Está caliente la casa. ¡Que mi casa estaba perfecta, ratas! Está caliente ahora, está caliente. ¿Pero dónde va? Ayúdame, maní. Y el foco me lo llevo. Chavales, decir adiós. Os vais todos a reiniciar. Ayúdame. ¡Apaga el fuego, Fargan! ¡Apágalo! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Fargan. Petra está en mi casa, quieren ir a romperle su madre. Fargan. ¡Hostia, la casa de Fargan! Petra está en mi casa, quieren ir a romperle su madre. Esperad, 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 soy muy gracioso, ¿verdad? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, valiente? Soy ¡mira, mira! No voy a permitir. Adiós. ¡Toma! ¿Ahora qué? Se ha tropezado. Ojo, mirad la casa, mirad la casa. No, no, va, toma, está on fire, literalmente, está caliente. O sea, mi propio pueblo, mi propio pueblo me acaba de destruir mi casa. Me cago. Dejar de poner minas. ¿Quién ha puesto minas, tío? No, 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 te la acaban de quemar todo. Casa, ¿correcto? ¿Hola? A ver, levante la mano. Juan, ¿me escuchas? Sí, se te escucha. Vale, vale, vale. Yo levanto. ¡Auron! ¡Auron! Dime. Reinicia el server. ¡No! ¡Qué es él! ¡Por ratas! ¿Qué es?
Es que claro, provocar a Fargan es un error, la verdad. Es un error. Pero necesario en este momento. ¿Juancho? Pero no lo quemes, Focus, por Dios. ¿Pero qué hace Juancho caminando de lado? ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Ayuda! ¡Tengo una embolia! ¡Y mis cosas! ¡Pero Juancho! ¿Cómo estás caminando, Juancho? ¿Pero Juancho? ¿Qué tengo? ¿Estoy normal? ¡No, vas de lado! ¿Cómo que de lado? Parece yo como cuando era joven un viernes. ¿Así volvía yo a casa? Me veo un poquito falling in the down. Vale, ya estoy. ¿Qué ha pasado, güey? Pedazo mina, ¿eh? ¿Tú lo ves a Juancho como va? Vale, ya, viva España. ¿Pero qué haces? ¡Pero ya! Es increíble. A ver, la casa de The Cube está intacta. Yo diría de ir a partirle su madre. ¿Qué es eso? ¡Elimina esto, que está bugueado! ¡No! Esto ya no explota, creo. Esto es lo que revienta el servidor. Sí, eliminadlo. ¡Hola! ¡Fargan! ¡Joderos! ¡Joderos, a reiniciar! Me habéis obligado a sacar la nuclear. Focus, ¿me escuchas? ¡Hijo puta! Apartaos de ahí. ¡Pero Juancho, que vas de lado! ¡Pero que yo no sé qué hacer! ¿Pero por qué va de lado? No sé. Pero mira, mira, mira. Ha caído también. Me habéis obligado a sacar la nuclear. Yo no quería, pero me habéis obligado. Fargan, ¿cuántas minas tienes? Oye, ¿vosotros veis a Juancho de lado? Está intacta. ¿Podemos ir a la casa de The Cube? Pero que tú no puedes ir así a ningún sitio, das vergüenza. A ver, cuatro desconecto, minas. Espérenme. Iba de lado, Vamos a poner unos TNT para cuando se conecte. Nada más se conecte, los petáis. ¡No, ahora no! Era para cuando se conectara. ¡Claro! Vale. Esperad un momento. Venga, ahora, y en cuanto... ¿Qué hacéis? Hay que esperarse. ¡Hostia, qué salto ha dado, eh! Hay que esperarse, si no se cae el hielo. Revívele. Ahí está. ¡Madre mía! Oye, esto no puede ser, ¿eh? ¡Ojo! ¡Pelea contra Lucifer! ¿Lagaso? ¡Los chamanes están matando a Lucifer! ¡Vamos, chamanes! ¡Dale, perro! ¡Dale! ¡Wow! ¡Sale volando! ¡Está volando! Y ponen explosiones. ¡Vamos, chamanes! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Chamanes, se puede! ¡Tiradlo abajo! Mira la de minas que están poniendo estos hijos de puta. Pagaréis muy caro por esto, dice Lucifer. A ver. ¡Esto es mejor que Goku contra Broly! ¡Dale! ¡Pero no pongáis minas ahora, cabrones! ¡No pongáis minas! ¡Dejadlos! ¡Dejadlos! ¡No pongáis minas! ¡Vamos, chamanes! ¡Ha muerto! ¡Que se ha muerto! ¡Dale, Viste! ¿Qué lleva ese en la madre que lo toma? ¡Eres del cielo! Todo esto es un desastre, tendremos que hacer algo para arreglarlo. Pues sí que es un desastre, sí. Tendremos que ir a la zona de portales y asegurarnos de que Xena no entre. La primera bruja. Okay. Uy, lagaso. Lagaso. Pero vamos a pelear contra Xena, no contra nosotros. ¡Hala! ¡Me he matado yo solo! Esto sí que es una aduana ahora complicada de pasar.
¡Ayuda, Xofer, ayuda! ¡A Xofer! Estoy aquí, estoy aquí. Voy. Gracias. Que no tengo ni armadura ni nada. Me he matado yo solo. Igual. Auron, ir sin armadura a estas alturas es muy peligroso. Es que no tengo la tumba. Yo voy igual, voy peor. Voy igual. Voy sin nada, tú. Hombre, lo suyo también sería que no explotara todo, ¿eh? O sea, sí, claro, es que no se les puede dar minas, de verdad. Es que al que le quede una mina, yo no sé qué ha hecho. Mira, no, es que siguen y siguen. No, ¡socorro! Fallé aquí el que puso esas minas ahí. ¡Vamos! ¡Dios! Me he quedado pillado. ¿En serio, tío? Es que. Focus, reinicia, reinicia. No, hay que echarle agua, No, tiene que reiniciar. ¡Vaya mierda de aduana! ¡Pite, coño! ¡Vaya mierda de aduana! ¡Ulo, qué es esto! ¡Arriba! ¡Algo pasa! ¿Arriba qué? Nada, arriba no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Se viene. ¡Silencio! Viene. Polinari, no es tu día, con la arma cero. No, que es el arma. Ari, ese es el karma, ese es el karma. Están haciendo de todo a Ari, por favor. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Prepararse! ¡Una fila, señores! ¡Una fila! ¡Una fila de los chavales! ¡Vamos! La pop se abre. Jackie, fuera. Armas. Escudo. Armas. Vamos a darle amor. Voy a darle la flor. Cuidado. Hala, luchad. Yo no puedo. Que luchen por mí. ¡Madre mía! ¡No puedo! ¡Os empujáis! ¡Empezáis empujando! ¡Empujáis, por favor! ¡Entrados todos, poco a poco! ¡Dios! ¡Entrados! Vamos a esperar un momento. ¡Qué alivio! Vamos a esperar un segundito para entrar. ¡Qué alivio, me cago! Ojalá se buguen todos, hijos de puta. Y la ansia que tienen, ¿eh? Bueno. Dios, hermano. Vamos. Mira, se están cayendo, ¿no? Sí, se han caído todos. Danifen, solo. Creo que solo hemos aguantado tú y yo, ¿eh? Yo no, el que no sé, tío, tanta puta ansia. Era el único que se ha caído. Llevamos 5 putas semanas entrando y saliendo de putos portales, no me jodas. A ver. ¿Es que se están cayendo o realmente están yendo? A ver, es que. A mí se me ha caído, ¿eh? No sé. Se han caído unos cuantos. ¿Y cómo está hablando? Ah, vale, que estoy en Discord. ¿A los demás se les ha caído? Va, están reconectando ya. Pueblo Central. Let's go. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un campamento? No sé, pero yo he visto como un árbol con limones. Míralo. Pero esto es una casa, mira arriba. ¿Casa en el árbol? ¿Quieres el mechero? ¿Pero por qué quieres prenderle fuego? ¿Pero esto qué es? ¿Como un campamento? Porque hay mucha comida, ¿eh? ¿Qué se escucha? ¿Qué se...? ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Estás viendo esto, no? Sí. ¿Hola? 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 No te escuchamos. ¿Hola? ¿Quiénes sois vosotros? Se ha abierto un portal y hemos aparecido aquí. ¿Tú quién eres? ¡Eh! ¿Se pira? ¡Se pira el hijo puta!